Y carnales, el patrón estuvo por rumbos del TCM, carnales. Llegó Alejandro Iraragorri este viernes y por supuesto la afición santista, o bueno, los que le damos seguimiento a lo que sucede en torno a Santos Laguna, estuvimos ahí como al pendiente de qué va a pasar, qué va a suceder. Obviamente platicó con la prensa local y seguramente algunos otros periodistas fuera de la comarca lagunera, carnales. ¿Y qué es lo que se habló? De lo más relevante, carnales, obviamente era el tema Ayrton Preciado. Había salido información de que sí iban a ir por un refuerzo, carnales, ante la baja de Ayrton Preciado. Pero, carnales, después de la junta que tuvieron ahí con Alejandro Iraragorri, empezaron a salir declaraciones y una de ellas fue del periodista José Juan Vázquez. Él hizo un directo saliendo ahí del TCM y mencionó que la directiva va a esperar, carnales, va a esperar a ver qué sucede con Ayrton Preciado. Ya se nos había hablado que el futbolista se estaría perdiendo los 6 meses, carnales. O sea, estamos hablando ya todo el torneo, bye, probablemente el comienzo del segundo. Pero la directiva quiere esperar un resultado para ver si va a... No sé qué está esperando, la verdad. Pero para ver si pueden contratar a otro jugador, la verdad, no sé, carnales. Ayrton Preciado, honestamente, creo yo que le va a costar mucho regresar al fútbol y la verdad, como aficionado, pues creo yo que sí se necesita un refuerzo, carnales. No sé lo que piensas tú, ponme en los comentarios, pero eso se habló, al menos lo que dijo en palabras del periodista José Juan Vázquez saliendo ahí del TCM, repito, eso es lo que se mencionó, sobre todo cuando nos habían dicho de que sí iban a ir por un refuerzo, pero después como que pusieron freno. Primero vamos a ver qué sucede con Ayrton Preciado y que pues qué va a suceder, carnales. Va a tardar 6 meses y más el proceso. O sea, estamos hablando que un año completo parado, carnales. La verdad, es una pena lo que le pasó al futbolista, pero la afición santista creo yo que necesita o quiere refuerzos y quiere, por supuesto, ganar la Conca Champions y quiere ganar una liga, ya sea esta, la del primer semestre o la del segundo semestre, carnales. Entonces, no sé qué, carnales. No, la verdad, esa parte no entiendo de la directiva. Sí creo que van a ir por un refuerzo, pero ¿por qué frenarse? Pues ¿por qué hacer esa parte, esa declaración de que vamos a ver primero el diagnóstico de Ayrton Preciado? Sí, creo que cualquier persona que ha sufrido una lesión o que ha tenido un compañero, un amigo o alguien conocido que ha sufrido ese tipo de lesiones sabe que va a tardar mucho tiempo. Pues entonces aquí hay que trabajar a corto y a mediano plazo. Y creo yo que a Ayrton Preciado le va a llevar mucho tiempo. Entonces, como aficionado, digo yo, pues no sé qué están esperando. Lo otro también, carnales, lo de Harold Preciado, que va a estar contemplado para la banca. O sea, así lo mencionó. Va a llegar, sus trámites, no sé si lo está haciendo la Ciudad de México. Y de ahí, terminando sus trámites, va y se va a la ciudad de Guadalajara. Lo va a tener en la banca. Muy probablemente es que juegue. Si vaya a titular, ahí sí no sé, carnal, no sé si vaya a titular, pero muy, muy probablemente creo que sí le van a dar minutos. Ojalá, la verdad, el futbolista colombiano viene con buen cartel. La verdad es un futbolista que vale la pena verlo ya debutar. Creo yo el partido contra el Atlas se presta para que debute, porque pues son de la misma empresa, seguramente pues se van a cuidar entre los mismos jugadores. Creo yo, no estoy afirmando nada, la verdad no me consta, pero creo yo que entre hermanos, pues, como dice el dicho, ¿no? Entre gitanos no se leen la mano, y creo yo que pues ahí como que, bueno, pertenecemos a la misma empresa, no nos vamos a meter la patita fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues creo yo que el partido contra el Atlas se presta pues para que debute el colombiano. Se hablaba de que Omar Campos ya podría estar jugando contra el Atlas, que bueno, la verdad se necesita Omar Campos, un futbolista que la verdad, y lo he dicho, es un futbolista de defensiva y es el que te genera más peligro al ataque. Por eso es que yo digo, se necesita otro refuerzo necesita Santos Laguna, carnales. Entonces ahí está, eso es lo más relevante que se habló, sobre todo. Ah, y también otra cosa, carnales, que respaldó a la prensa que señalaba los errores de Santos Laguna, y ahí vamos también los aficionados, carnales, los aficionados que señalamos de que, hey, las cosas no están bien, o estás haciendo mal, a palabras de José Juan Vázquez saliendo del TCM, diciendo, citando a Alejandro Iraragorri, que se está bien, aceptamos la crítica, sigan señalando las cosas que están mal, y ahí está, dando el respaldo a la afición,
que estaba manifestándose que el equipo no andaba bien, porque de repente hubo ahí una controversia entre aficionados de que si dices las cosas que están mal, no estás apoyando al equipo. Ya salió Mateus Doria, ya salió Brian Lozano, a nivel internacional salió el Pibe Valderrama defendiendo a esa afición que señala y que critica las cosas que no andan bien, la verdad. Y ahora sale el mandamás de Santos Laguna a decir, adelante, sigan con ese tipo de cuestionamientos, obviamente guardando el respeto y sus medidas necesarias, carnales, ahí. Y pues ahí está, carnales, no te molestes, carnal, si eres de los que no les gusta que otros aficionados estén señalando ese tipo de cosas malas que están sucediendo en Santos Laguna. Ya está el respaldo. Creo yo que cada afición tiene la manera de expresarse, obviamente, con todo el respeto, sin llegar a los insultos, sin llegar a las amenazas. Creo que todo es válido cuando se va por la línea del respeto. Pero ya, Alejandro Iragorri, citando las palabras José Juan Vázquez, pues ahí está. Adelante, y también mencionó de que pues a la prensa, pues bueno, que si van a señalar las cosas malas también, no anden sacando rumores o cosas que no son noticias falsas. Pero por lo pronto ya Alejandro Iragorri se presentó ahí en la comarca lagunera y como que ya puso las cosas ahí en orden, tocó el tema ahí de ese distanciamiento con la prensa y con algunos aficionados, y pues una autocrítica que según el periodista José Juan Vázquez es un ganar-ganar, y creo yo que ahí también entra el aficionado. Bueno, ya tenemos ahí el beneplácito del mandamás de decir, ok, señalen lo que no está bien, pero obviamente cuidando esa línea del respeto, pero también nosotros como aficionados tenemos también que ser autocríticos, y obviamente no nomás es tirar por tirar, sino simplemente buscar, sí, señalar, sí, pero también pues dar como una solución, carnales. Se vale también, yo lo he dicho, que de repente en algún malestar que tengas ahí, pues ahí un chiflidito, un bude de vez en cuando para hacerle llegar a todo el equipo en conjunto que las cosas no estén bien, pero también tenemos pues esta como obligación de que, viste algo bueno, una jugada, aplaudirle, pues no, carnales. Entonces, pues ahí está, gana el equipo, gana la afición, y pues al menos ya el presidente llegó y como que un poco a calmar las aguas, ¿no? Porque pues la verdad sí se han estado tornando un poco turbias, carnales. Esto es lo pues más relevante, carnales, de lo que se habló en la conferencia, bueno, no, en la rueda de prensa que tuvo la directiva con los medios de allá de Torreón, carnales. El partido contra el Atlas va a ser el próximo domingo, va a ser por TV de paga, por Easy, por el canal de aficionados. No va por tele abierta, carnales, va por Easy, por el canal de aficionados. Nos vemos, raza, cuídense, Dios me los bendiga.